ahí necesitamos otros 2.500 más todavía nos hacen falta para cubrir esta semana la otra parte. Amén. Pero vamos a ir entrando con el mensaje para que el pueblo que está allá en casa se anime y siempre en este canal, porque necesitamos su apoyo, amados hermanos. Y con nosotros desde San Salvador, El Salvador, la hermana Raquel Martínez, sierva de Jesucristo, la Lobita. Gloria al Señor. Pase, mi hermana, la Lobita, pero que ahora es una mansa lobita. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi hermana. Bienvenida. Amén. ¿Será que sí, hermano? ¿Cuántos están dispuestos a glorificar el nombre del Señor conmigo? Amén. Hemos venido a alabar y a glorificar un Cristo de poder que se levantó de los muertos. Amén. Él fue crucificado y fue sepultado, pero al tercer día dice la Biblia que se levantó de los muertos. Amén. Y dice que por medio de Él somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que somos más que vencedores en Cristo Jesús? Bendito sea el nombre del Señor. El hermano decía, viene de San Salvador, pero vengo del departamento de Santa Ana. Amén. Departamento de Santa Ana, ahí en El Salvador, en un lugar muy famoso, pero no va a creer que usted, porque ahí están alabando y glorificando al Señor como aquí esta noche. Ahí hay brujos, ahí hay satanistas, ahí hay vendedores de droga, tráfico de droga. Pero dice la Biblia que Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Amén. Pero bendito sea su nombre, porque Él nos encontró a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la Biblia que Él murió por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero que se ponga de pie en esta noche. Hay un fuego glorioso en este lugar. Yo no sé si yo aquí no hay calor, sino que es el fuego del Espíritu Santo que se está moviendo, pero dele libertad, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Antes estábamos cautivos y presos, pero el Señor le ha dado una boca preciosa para que usted la abra, para que usted le dé gloria y honra a aquel que vive y que permanece para siempre. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Bendito sea el nombre del Señor. Vaya conmigo, por favor, a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Bendito sea su santo nombre para siempre. Carta a los Romanos en el capítulo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al verso 32 para la gloria de su nombre. Agradezco al Señor por este privilegio que me da de estar al frente de un pueblo lavado con la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. 8:32 de los Romanos, a su nombre. Lo leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que no eximió ni a su propio Hijo, su Biblia dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Lea conmigo esto: mas en todas estas cosas
Somos más que vencedores, confiéselo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dígalo otra vez. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Oremos, amados hermanos, que el Señor trae una palabra profética, una palabra de bendición para todo aquel que esté escuchando esta noche en sus casas, en sus hogares, desde este lugar donde se está moviendo la gloriosa presencia de Dios. Enviamos una palabra de bendición. Aleluya, ¿cuántos envían una palabra de bendición? Una palabra de ánimo, aleluya. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en gloria, aquí estamos esta noche delante de tu divina presencia, Señor eterno, dándote gracias por tu gran misericordia, Señor, dándote gracias, Dios eterno, porque en todas las cosas somos más que vencedores, dándote gracias porque nada, Señor, nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, en este momento, Dios, enviamos bendición a todo aquel que está viendo en su casa, Señor, este canal que está siendo de mucha bendición. Bendición, Padre, enviamos en este momento una palabra de aliento para todo aquel que está desanimado, una palabra de vida para todo aquel que le han decretado muerte, una palabra, Señor amado, de prosperidad, aquel que está siendo azotado por la crisis económica, Señor. Nosotros declaramos que tú no nos has traído aquí para volver atrás, Señor, sino a poseer la tierra que tú nos has dado, Dios eterno. Creemos nosotros, Señor amado, que aunque gigantes se encuentren aquí, no vamos a temer, porque tú has dicho, Señor amado, que tú eres nuestra luz y nuestra salvación, y que no vamos a temer nada, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús, venimos atando todo demonio del norte al sur, del este y el oeste. Venimos atando toda hueste de maldad en los aires, y venimos declarando que el poder del Espíritu Santo se mueve con fuego y poder en este lugar, Señor eterno, que aquel corazón son tristes se va a ir gozoso, Señor. Aquel enfermo se va a ir libre para la gloria de tu nombre. Aquel que está atado se va a ir ahora libre, porque por causa de la unción aquellas cadenas caen y se rompen, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te alabo, Señor. No me cansaré de dar, Señor, a conocer las maravillas, Señor, en los pueblos, Dios amado. Tú estarás enviando, Señor amado, aleluya, esa bendición a todo aquel que está viendo y escuchando, Señor, esta palabra, Dios eterno, porque no venimos con palabras de humana sabiduría, mas venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, aleluya. Delante de Él tiembla toda la tierra, delante de Él el mar se aquieta, aleluya, porque es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y en ese nombre te damos la gloria, Señor. Si usted alaba al Señor, se va a gozar esta noche. Si usted se goza en esta noche, usted es más que vencedor, porque el Espíritu de Dios es gozo y paz, aleluya. Usted no tiene por qué estar triste, no tiene por qué estar, aleluya, afligido, porque no tiene trabajo, porque no tiene que comer, aleluya. Dele gloria y honra al Señor, porque Él ha dicho que en todo momento estará de parte de nosotros. A su nombre, a su nombre, bendito sea su nombre. Puede tomar asiento en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Yo siento que algo glorioso se está moviendo en este lugar, amados hermanos. Muchos tal vez de ustedes ya escucharon mi testimonio. Muchos de ustedes quizás han escuchado, pero yo no me canso de hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. No me canso de bendecir el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué estoy alegre y contenta, hermano? Porque Cristo pronto viene. ¿Cuánto lo están esperando? Cristo pronto viene, hermano, está a las puertas. Por eso la iglesia tiene que estar despierta. La iglesia tiene que estar gozosa, con sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, amados hermanos. En este tiempo mucha gente se está debilitando, mucha gente está bajando sus brazos, mucha gente, aleluya, está tirando la toalla, mucha gente se está quitando la vida, suicidándose, porque ya no tiene dinero, porque perdió su casa, porque perdió su riqueza. Mas déjame decirte, amado amigo, que nosotros no tenemos tesoros aquí en la tierra, porque aquí
Jesús. Un día anduve perdida en las pandillas, un día anduve perdida en la droga, un día estuve en la miseria, pero de ahí el Señor mete su mano poderosa y me saca y me levanta, y ahora me pone, amados hermanos, en un lugar muy especial, hermano, porque dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amados hermanos, 5 años dentro de una pandilla, donde la vida, hermano, anda, hermano, pendiendo de un hilo, donde la muerte anda detrás de aquel que anda perdido, porque la Biblia dice, hermano, que la paga del pecado es muerte. Cuando tú andas perdido en el pecado, cuando tú andas robando, cuando tú andas asesinando, tú sabes que pronto la justicia va a caer sobre ti y sabes que no te espera un buen final. Pero dice la Biblia que Jesucristo vino a buscar y a salvar todo lo que está perdido. Y dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Y yo quiero decirte que en Cristo hay perdón, que en Él hay perdón de pecados. Y dice la palabra de Dios en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Así hayas cometido un asesinato, así hayas dejado unos hijos llorando por su padre, así hayas dejado una mujer viuda sin protección en su hogar, el Señor te dice, ven a mí, porque en mí hay perdón. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, tomaba esta porción de la palabra de Dios, porque aquí nos dice una serie de cosas que cada uno de nosotros, mientras estemos en este mundo, vamos a padecer, vamos a sufrir. Pero también dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová le librará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. ¿Sabe cuál es la paz del mundo? Cuando el mundo tiene dinero, cuando el mundo tiene un buen trabajo, cuando el mundo tiene un carro último modelo, están gozosos, están contentos. Pero ¿sabe una cosa? Que ese gozo se quita, ese gozo es pasajero. Pero cuando la presencia de Dios está en tu vida, así no tengas nada que darle de comer a tus hijos, así no tengas para pagar la renta, así no tengas trabajo, déjame decirte que el cristiano está gozoso porque la paz de Cristo ha venido a morar a tu corazón. ¿Cuántos tienen paz esta noche? Hermano, pero ¿cómo puedo tener paz si, mire, acabo de perder mi trabajo? ¿Cómo puedo tener paz si acabo de perder mi casa? Aquel que ha creído en Cristo, hermano, tiene la paz de Cristo. Venga lo que venga a su vida. Porque no, hermano, nuestra ciudadanía no es de aquí, de esta tierra, sino del reino de los cielos. Aleluya. Déjame decirte, amados hermanos, que cuando yo anduve en las pandillas, hermano, yo no tenía ningún valor. Nadie daba un centavo por mí. Me quería quitar la vida porque yo decía que nadie me amaba. Y era cierto, porque ¿quién puede amar a un pandillero que le quita la vida a alguien? ¿Quién puede amar a aquel que va y le roba el dinero al que otro que se lo ha ganado con el sudor de su frente? ¿Quién va a poder amar a una persona de esa clase? ¿Quién va a poder amar a alguien que saca un cuchillo y se lo mete a otro? ¿Quién va a poder amar a alguien así? Pero déjame decirte que Cristo me amó a mí cuando yo me encontraba en esa condición. Cristo me amó a mí, y no solamente me amó, puso su mirada en mí. Cuando yo estaba al borde de la muerte, cuando la gente decía, ojalá que la maten, ojalá que allá va a estar en los basureros comida por las hormigas. No se le cumplió al diablo, hermano, sino que Cristo dijo, yo la voy a redimir, yo la voy a quitar de ahí y yo la voy a llevar a predicar el evangelio a las naciones. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Cristo? A su nombre sea la gloria, aleluya. Oh Dios amado, mi alma te alaba. Mi alma alaba al Señor, hermanos.
porque mi autoestima estaba muy baja. Yo decía, nadie me ama, y quería quitarme la vida. Cuando llega el Cristo de la gloria, me abre sus brazos y me dice, yo te amo. Y amados hermanos, me convierte en algo muy lindo. El hermano decía, la lobita, pero déjame decirte que así me llamaban allá en la pandilla, porque era muy agresiva, porque no me importaba sacar mi fierro y apuñalar a otro. No me importaba, hermano, yo siempre salía de mi casa. No salía con una Biblia en mis manos, salía con una escopeta, salía con una granada, salía con un cohete. Pero ahora, amados hermanos, cargo esta arma poderosa que es la palabra de Dios, que me cuida y me protege donde quiera que yo me muevo. A su nombre sea la gloria, aleluya. Amados hermanos, muchos dicen que un 18 y un MS no pueden estar juntos. Y es la verdad, porque usted pone uno de esos frente a frente y usted va a ver en vivo cuando esos dos se van a matar. En la cárcel del Salvador, los pandilleros de la 18 tienen su propia cárcel. Los pandilleros de la Mara Salvatrucha también tienen su cárcel, porque no pueden estar juntos, hermano. Pero déjeme decirle que cuando el Señor me llama, hermano, a su redil, me llama a su camino, yo comienzo, hermano, a gozarme en mi primer amor, a gozarme con una alegría, con un gozo, el cual yo nunca antes había sentido. Yo caminaba por las calles y yo me sentía la mujer más feliz de este mundo, hermano, porque Cristo había cambiado y transformado mi corazón. Hermano, el tiempo pasa y cuando yo llego un día a la iglesia, hermano, como al año de estar en la iglesia, yo oigo que ahí había un joven que estaba dando un testimonio poderoso, que Cristo lo había hecho libre, que Cristo lo había salvado. Y yo digo, ¿quién es ese que está ahí? Porque, hermano, y cuando yo llego, va saliendo el hermanito de predicar y me dice, hermana Lobita, no me vaya a hacer nada porque ahora yo soy de Cristo. Me dice, yo antes la estaba buscando a usted para quitarle la vida. Me dice, yo era el splinter de la Mara Salvatrucha. Yo la estaba buscando a usted para quitarle la vida. Pero ahora le pido perdón y le pido que no me vaya a hacer daño porque ya no pertenezco a la Mara Salvatrucha. ¿Cuántos alaban al Señor? Este joven, hermano, era líder de la Mara Salvatrucha. Pero el Señor viene y lo rescata también, hermano. Y lo pone ahí a la par mía, ¿y sabe para qué? El Señor, hermano, me dio el privilegio de vestirme de blanco y de casarme con aquel que antes me quería matar, que fuimos pandilleros contrarios, pero la Biblia dice que nada hay imposible para Dios, hermano, aleluya. La lobita de la 18 y el splinter de la MS, hermano, casándose, dándole honra y gloria al Señor y mostrándole al mundo que en Cristo hay poder y que Él puede salvar a aquel vil pecador, aquel que está más hundido en el pecado. El Señor lo saca y lo saca para darle honra, amados hermanos. Qué gozosa sentía la lobita ese día que se estaba casando, hermano, allí en ese altar. Hermano, qué maravilloso el nombre del Señor. El Señor nos da un ministerio precioso, hermano, y empezamos a predicar la palabra de Dios a todos los pandilleros. Empezamos a mostrarnos a ellos y a decirle que Cristo salva y que Cristo sana, amados hermanos. Abrimos un centro de rehabilitación para la gloria de Dios, llamado Aún es Tiempo de Restauración. Hermano, el Señor nos dio el privilegio de tener en ese lugar jóvenes de diferentes pandillas del Salvador, de la 27, de la 18, de la MS, de los Wander, de la Mirada Loca. Todas las pandillas, hermanos, se estaban reuniendo porque fue el tiempo que Dios, hermano, empezó a obrar en muchos de los jóvenes pandilleros y comenzó el Señor a llamarlos y a convertirlos, hermano, en evangelistas, en pastores, en misioneros. Muchos de ellos todavía están, hermano, muchos murieron, pero muchos de ellos todavía están trabajando en la obra del Señor. Hermano, fue tan maravilloso poder ver la obra de Dios, hermano, poder ver cuánto joven, hermano, que llegaba peludo, que llegaba, hermano, ahí todo mal vestido, y en una semana ver a aquellos jóvenes restaurados completamente, con una Biblia en su mano, con su corbata, hermano, bien vestidito, predicando el Evangelio de Cristo, hermano. Y decía, pero ¿cómo es
eso que los 18 andan con los MS? ¿Cómo es eso que los 27 andan con los miradas? Pero hermano, es que nada hay imposible para Dios. Y Cristo rompe todas las barreras de odio, todas las barreras de maldad. El Señor las corta, hermano, y nos da un nuevo corazón. Porque dice la Biblia, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Amados hermanos, el Señor hace una obra maravillosa en nuestra vida. Nos entrega un ministerio precioso, hermano. Por 7 años, bendito sea su nombre. Llega un joven, hermano, que era un joven asesino. Un joven que yo metí a la pandilla de la 18. Un joven, hermano, que antes era un muchacho bien, muy inocente. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tú tienes que ser loco, tú te tienes que meter a la pandilla. Le empecé a lavar el cerebro y se mete a la pandilla. Aquel niño tenía como 11 años. Fue creciendo ese niño, hermano, era mi sobrino. Él fue creciendo y fue diciendo, yo soy el pequeño travieso de la 18. Y empezó, hermano, el diablo a maquinar aquella mente, a trabajarla. De manera que se llegó a convertir en uno de los más asesinos del Salvador, en uno, hermano, de los que llevaban la palabra en la pandilla 18. Este joven llega a la iglesia y quería quitarle la vida a mi esposo, porque mi esposo traía las dos letras, la MS, en su pecho. Yo también tengo tatuajes, hermano, pero le doy la honra y la gloria al Señor, porque el día que Cristo venga, este cuerpo va a quedar aquí, hermano, porque Él nos va a transformar en cuerpo glorificado y seremos semejantes a Él. Bendito sea su nombre. Hermano, llega este joven, hermano, y quería matar al pastor de la iglesia que era mi esposo. Él dijo, voy a ir a matar, y empezó a maquinar que a matarlo iba. Lo que él no sabía, amados hermanos, que el Espíritu Santo lo iba a tocar con su presencia. Y que ese día, hermano, ese joven iba a estar llorando en el altar de Dios, entregándole su vida a Jesucristo, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El pequeño travieso, hermano, llegó para matar a mi esposo. Pero el Señor lo quebranta y estaba en el altar llorando como un niño recibiendo a Cristo como su único Salvador, hermano. Porque Dios, hermano, es amor. Hermano, y aunque aquel joven era un asesino, era un mafioso, traficante, el Señor llega en ese momento y cambia el corazón de él. Bendito su nombre. Hermano, ese joven comenzó a trabajar en la iglesia. Ese joven fue bautizado. Comenzó, hermano, a ser un muchacho que con mucho entusiasmo, él cambiaba los floreros de la iglesia. Él hacía limpieza, hermano, él hacía de todo. Él estaba muy agradecido por lo que Cristo había hecho en su vida. Ese muchacho le decía a mi esposo, hermano Luisito, ¿qué quiere que haga? Le hago de comer, ¿qué quiere que yo le haga? Hermano, así Dios cambia y transforma el corazón del hombre, hermano. Y dice que nos hace como niños cuando nosotros venimos a Él, nos limpia de toda maldad. Hermano, pasaron 7 meses y aquel joven estaba con todo sirviéndole al Señor en la iglesia. Cuando pasaron esos 7 meses, hermano, un día 28 de agosto de año 2005, estaba aquel joven, estábamos terminando el culto, y el joven me dice, tía, ¿cómo estás? Y yo le digo, bendecida. Él me aprieta la mano y me dice, amén, tenemos que decir que estamos bendecidos y que en Cristo somos más que vencedores. Y que en Cristo, me dijo, aunque vengan las pruebas, siempre tenemos que descantar victoria. Y yo le digo, amén, le digo, pero yo sentía aquel saludo muy extraño, amados hermanos. Aleluya. Lo que yo no sabía, que a los 5 minutos de ese saludo, aquel joven, hermano, iba a estar partiendo a la presencia de Dios. Se presentan 2 pandilleros de la Mara Salvatrucha, hermano, y comienzan a descargar su pistola, aquellos jóvenes armados, y comienzan a rociar de bala el pecho, hermano, de aquel joven que había aceptado a Cristo, que ya había perseverado por 7 meses, hermano. Y llegan aquellos pandilleros y comienzan a rociarlo de balas a la salida de la iglesia, hermano, aleluya.
La prueba llega, hermano, aquella iglesia, una iglesia pequeña, pero una iglesia de fuego, hermano. Íbamos a la cárcel, al hospital, hermano, a todo lugar, anunciando, hermano, el reino de Dios. Satanás piensa que va a poder detener la obra de Dios, pero si Satanás quita uno, el Señor va a levantar 10. Si el Satanás quita 10, el Señor va a levantar 100 a predicar su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Amados hermanos, hasta ahí llegó la vida del pequeño travieso de la 18. Hermano, fue rociado con 2 pistolas, hermano, su cuerpo lleno de balas. Una bala traspasó su corazón y aquel joven murió. Pero ¿cuánto creen que él murió en victoria, hermano? Él murió en victoria y aún con su pecho rociado de balas, él se arrodilló y levantó sus manos, perdonando a aquellos que lo habían asesinado, hermanos, aleluya. Hermano, es duro ver un cuadro de esta manera, es muy duro, hermano. Aunque sea o no sea familiar de uno, es duro ver un cuadro de estos, hermano. Aquella mujer, porque él, hermano, a pesar de estar joven, tenía 21 años, dejó una muchacha y 2 niños, hermano, dejó a su esposa, dejó 2 niños también. Aquella mujer lloraba y gritaba y decía: Dios, no me dejes viuda, no dejes a mis hijos sin padre, no te lo lleves, hermano. Pero Dios sabe por qué lo hizo. Hermano, y yo le daba consuelo a aquella mujer y yo le decía: ¿sabe qué? Dios está con nosotros, tenga fe que el Señor le va a ayudar. Pero lo que yo no sabía, amados hermanos, era que a los 15 días yo también iba a estar llorando la muerte de mi esposo, hermano. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Amados hermanos, algo tan duro, hermano, algo tan tremendo, hermano, que, hermano, me tocó quedarme viuda a mí también, hermano. Pero en medio de eso, hermano, en medio de todas las pruebas y las dificultades, Satanás me quiso callar la boca, pero yo sigo, hermano, manifestando, aleluya, las maravillas de aquel que merece la honra y toda la gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Amados hermanos, fue una noche donde estaba cayendo una tremenda lluvia. Fue una noche, hermano, donde toda la noche pasó, hermano, cayendo, hermano, un aguacero tremendo. Yo recuerdo que yo sentí una angustia en mi corazón y yo le decía al Señor: guarda a mi esposo, porque él no estaba en la casa esa noche. Había ido a visitar a su madre. Yo le decía: Señor, guarda a mi esposo, no permita que le vayan a hacer daño, guárdalo, protégelo. Hermano, pero esa noche habían secuestrado a mi esposo. Lo llevan, hermano, por la línea del tren, por los rieles del tren, bajo de un árbol que le llaman ceiba preñada. Ahí, hermano, y querían obligar a mi esposo a que negara el nombre del Señor Jesucristo. Los pandilleros de la MS lo llevaron ahí y le decían: niega el nombre de Cristo. Y alguien que escuchó cuando lo mataron testifica que él decía: pueden hacer lo que quieran con mi cuerpo, pero mi alma es de Cristo, esa no la van a tocar. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, porque cuando tenemos a Cristo en el corazón, tenemos una seguridad, hermano, que aún si perdemos la vida, hermano, pasamos de muerte a vida eterna. Bendito nombre del Señor. Amados hermanos, esa noche torturaron a mi esposo. El hermano tenía signos de tortura en su rostro, en su cuerpo. Estaba muy golpeado, hermano. Su cara estaba cortada. Hermano, le sacaron un ojo y le dieron el tiro de gracia, hermano, en su cabeza. Hermano, era duro ver ese cuadro y alguien puede decir: pero ¿cómo es que murió siendo pastor, siendo cristiano? Pero déjame decirte que hubo alguien que vino aquí a la tierra que nunca cometió pecado, pero lo clavaron en una cruz. Él murió, aleluya. El que nunca cometió pecado por nosotros se hizo pecado, hermano. Ahí pagó el precio de tu pecado. Ahí pagó el precio de aquellos que asesinaron a mi esposo. Ahí pagó el precio de aquellos que dejaron a mis 4 hijos sin padre. Ahí, hermano, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo recibo, hermano, esa mala noticia, sí me quebré, hermano, porque somos de carne, somos humanos. Hermano, y era triste y era duro
Ver a mis cuatro hijos llorando por su padre. Ver a mi hijo de 1 año 9 meses que cuando mi esposo estaba en el ataúd le decía, papito, levántate de ahí, porque está dormido adentro de ahí. Y él decía que quería que sacaran a su padre de aquel ataúd. Hermano, aquel niño tierno lloraba, le daba besos, hermano, al ataúd y le decía, papi, levántate de ahí. Era un cuadro muy duro para mí, amados hermanos, pero déjeme decirle que ni tribulación, ni angustia, hermano, ni espada, ni enfermedad, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, amado hermano. Tal vez estás afligido porque no tienes trabajo. Tal vez estás diciendo, voy a perder mi casa. Tal vez estás diciendo, me acaban de detectar una enfermedad incurable. Pero déjame decirte, con solo que no te quiten a Cristo de tu corazón, que pierdas todo lo que pierdas, hermano. Si mueres un día, vamos a resucitar en gloria con Cristo. Si pierdes tu casa, allá arriba hay una no hecha por las manos de los hombres. Aleluya. Amados hermanos, nosotros, hermano, vamos de paso en este mundo. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que por la mañana florece, pero por la tarde, hermano, se desvanece aquella flor hermosa. Déjame decirte que el diablo comenzó a maquinar en mi mente y me decía, Dios no está contigo. Y me decía, Dios te abandonó. Mira lo que te hizo Dios, aleluya. Pero yo recuerdo, hermano, allá en la Biblia, cuando dice que hubo un hombre, el cual, amados hermanos, Satanás pidió permiso a Dios para tentarlo. Y dice que el Señor le dijo, toca todo lo que tiene, pero no toque su alma, porque esa no la pueden tocar, hermano. Porque solo si Cristo te quiere llevar, Él te va a llevar. Pero si Él no quiere, aunque el médico te haya dicho que te vas a morir, tú dile, pero que Cristo, aleluya, Él es el que da vida, bendito sea su nombre. Hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que en este mundo tendremos aflicciones, pero también dice, no temáis, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. En medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, hermano, mi semblante bajó. Se comienza a desatar una guerra entre pandillas, hermano. Comienzan los de la MS a matar a los 18 que ya eran cristianos. Los 18, los pandilleros, iban a matar a los MS que ya eran cristianos. Se desata una guerra entre pandillas, hermano. Comienzan a perseguirme, hermano. Comienzan a llegar a la iglesia a quererme sacar para matarme, hermano. Pero el Señor me dio una palabra y me dijo, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En ese lugar, hermano, se respiraba muerte. En ese lugar se respiraba miedo, hermano. Todas las personas tenían las luces apagadas a las 7 de la noche. Todas esas calles quedaron desiertas, hermano. Ahí estaba el espíritu de muerte moviéndose. Nosotros, hermano, hacíamos los servicios con las puertas cerradas, hermano. Era un pánico tremendo que ahí estaba sembrado. Pero un día el Señor me dijo, levántate, levántate porque largo camino te espera, bendito sea su nombre. Hermano, me levanto cuando yo veía, después de aquella iglesia estar llena, solo habían quedado como 5 hermanos que estaban conmigo orando y ayunando, bendito sea el nombre del Señor. Y les digo, amados hermanos, el Señor se llevó al pastor de esta iglesia. Pero les digo, nosotros tenemos que seguir esta obra. Nosotros tenemos que seguir este legado hasta donde el Señor nos permita. Hermano, y comenzamos a levantarnos en oración, a declarar victoria en el Señor. Cuando un día estábamos en una vigilia, llegan a tocar la puerta a medianoche. Llegan a tocar y no quisimos abrir la puerta. Era una mujer, según nosotros, que estaba tocando la puerta. Pero cuando nosotros no quisimos abrir la puerta, hermano, comienzan a agarrar piedras y a querer derribar aquella puerta de donde nosotros estábamos. Y comenzamos a decirle al Señor, pon ángeles alrededor de este lugar. Y comenzamos a clamar nosotros y a decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos creen eso, amados hermanos? Aleluya. Hermano, en ese momento,
Llega la policía a arrestar a aquellos hombres. No era una mujer, eran hombres vestidos de mujer para quererme engañar, para querer entrar a la iglesia y para quitarme la vida, hermano. Satanás quería quitarme la vida, pero Cristo dijo, no va a morir, sino que yo la voy a llevar a predicar el evangelio. ¿Cuántos alaban su nombre? Solamente Él lo puede hacer, hermano. Yo en aquellos momentos estaba llorando, estaba angustiada, estaba afligida, hermano. Pero en medio de eso el Señor me guardó, me sustentó y me dio paz. Estuve por 3 meses escondida, hermano, donde yo no podía salir a ningún lugar. La comida me la pasaban de la otra casa, hermano, por el muro que había entre las 2 casas. Por ahí me pasaban la comida. Mis hijos por la noche estaban llorando, hermano, porque los hombres llegaban por la noche a querer entrar a aquella casa, hermano. Y todos los pastores me llamaban y me decían, hermana Raquelita, escape por su vida, usted tiene sus hijos, tiene que irse. Pero yo le decía, yo no me voy a ir a huir. Si el Señor quiere que me quiten la vida, me la van a quitar, pero si Él no quiere, no me van a quitar la vida. Amados hermanos, el Señor me empezó a dar paz, me empezó a dar confianza, hermano. El Señor quiso que yo pasara todo esto para hoy poderles decir a ustedes, hermano, que no teman en nada lo que van a padecer. Aún, hermano, cualquier problema, cualquier dificultad que haya en su vida, el Señor está en medio de nosotros, hermano. El poderoso está del lado de nosotros, hermano. Que se levante el diablo como quiera. Es un derrotado que está bajo la planta de los pies de Jesucristo. Aleluya. Cuando mi esposo todavía estaba en vida, él me decía, hermana Raquel, así me decía él, hermana Raquel, yo quiero que cuando yo muera, usted me decía, haga un culto de acción de gracias. Yo no quiero que usted vaya a estar llorando. Yo quiero que usted haga un culto de acción de gracias porque yo he partido a la presencia de nuestro Dios. El Señor a lo mejor ya le había revelado a él que lo iba a llevar, hermano. Él tenía 27 años cuando el Señor se lo llevó. Pero hermanos, yo quise cumplir aquel deseo de mi esposo. Era como su última voluntad que él me había pedido. Y comienzo a invitar, hermano, a mandar invitaciones a las iglesias. Pedí permiso en la calle para hacer un gran culto, hermano. ¿Usted cree que al diablo no le dolía que en vez de estar yo derrotada, estuviera alabando y glorificando el nombre de mi Dios? ¿Cuántos creen que solo Él lo puede hacer, hermano? ¿Sabe qué hubiera hecho yo como humana? Hubiera agarrado el cohete otra vez, me hubiera ido otra vez a la pandilla, hubiera ido a matar MS. Pero yo le voy a decir algo, que cuando Cristo hace una obra, la hace completa, hermano. Y en mi corazón es de Cristo, Él lo cambió. Y yo no puedo dar un paso atrás, hermano, porque Cristo cambió mi vida, ¿va? Tengo 15 años ya, hermano, de que el Señor me rescató de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Para aquellos que un día dijeron, 3 meses le damos y ahí va a andar otra vez en las pandillas. Una semana y ahí te vamos a ver otra vez chupando, me decían, hermano. Pero sabe una cosa, el diablo con las ganas se quedó. Porque ahora, hermano, yo me paro en todos lugares, hermano, aleluya, diciendo que Cristo vive y que Cristo salva. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amados hermanos, pasé tribulaciones porque era duro ver a mis hijos llorando de miedo. Mi hija, la más grandecita, hermano, temblaba en la cama y me decía, mami, yo no quiero que te maten, yo no me quiero quedar sin mamá. Y yo le decía, pues clamemos al Señor, porque el ángel de Dios está con nosotros, hermano. El Señor me dio una fortaleza grande, hermano. La última vez, hermano, llegaron aquellos pandilleros a la iglesia. Ellos querían derribar el portón, hermano, comenzaron a golpear y a golpear. Yo no sé cuántos eran, pero yo por abajo del portón, yo veía muchos pies, hermano, de muchos pandilleros. Y esa noche yo dije, ahora es el último día de mi vida. Mi madre, hermano, casi le da un paro cardíaco por el miedo que ella sentía. Tuve que pasar a mis hijos por un muro para la otra casa de la vecina. Los tuve que pasar por ese muro a mis hijos para que no les hicieran daño a ellos, hermano. Llamaba a la policía y la policía no llegaba, la policía no se hacía presente. Y yo le dije al Señor,
Señor, si este es el último día que me tienes aquí, le dije, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sí sentí la muerte cara a cara, amados hermanos, pero déjeme decirle que al Señor no le plació que fuera de esa manera. En ese momento, hermano, yo oí cuando llega un carro, hermano, y llega a toda velocidad y todos los hombres empiezan a correr. Yo no sé qué vieron ellos, hermano, pero ellos empiezan a correr y se fueron de aquel lugar. Y una vez más el Señor me salvó, me rescató, hermano, y aquí me tiene para la gloria de su nombre. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? Solamente Él lo puede hacer, amados hermanos, aleluya. Hermano, el Señor me pone una persona y me dice, hermana Raquel, yo quiero, me dice, que usted vaya a los Estados Unidos, yo me la voy a llevar. Yo le digo, ¿sabe qué? Yo no tengo dinero, yo no tengo nada. Además, no me puedo ir, le digo, tengo que orar al Señor. Comienzo a orar y a orar y a decirle al Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor me muestra que yo venía en un carro, hermano, que venía escondida dentro de ese carro y que venían dos ángeles, uno a mi derecha y el otro a mi izquierda. Y me veía con mis manos, hermano, una Biblia muy grande donde decía río de agua viva. El Señor me estaba mostrando, hermano, y le doy la honra y la gloria al Señor porque muchas almas se han salvado en este país. El Señor me trajo con un propósito, hermano, y muchas almas se están entregando a Cristo para la gloria de su nombre, amados hermanos. ¿Qué importa el precio que tengamos que pagar, hermano? Dice aquí la palabra de Dios que todo el tiempo estamos expuestos a la muerte, como ovejas, hermano, al matadero. Hermano, pero aún si la muerte llegara a nuestra vida, hermano, aún si un día la muerte llega menos esperado, hermano, nosotros nos vamos con Cristo. ¿Cuántos se van con Él? ¿Cuántos se van con Cristo? Levante su mano el que se va con Cristo, hermano. Es que Cristo pagó el precio de nuestros pecados, hermano. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, aleluya. Mire qué maravilloso, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Dice, hermano, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. ¿Quién nos puede separar de ese amor, amados hermanos? Si la Biblia dice que si nosotros le confesamos delante de los hombres, Él nos va a confesar delante de su Padre y de los ángeles, hermano. El día que el Señor te llame y te diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, aleluya. Hermano, solamente el Señor nos puede dar la fortaleza. En medio de cualquier dificultad, solo el Señor nos puede dar la fortaleza, hermanos, aleluya. Hay muchas madres, hermanos, llorando por sus hijos en este tiempo. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz siendo clavado, dice que las mujeres de Jerusalén llegaron y se presentaron llorando, estaban llorando por el Señor. Pero el Señor les dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. Y el Señor dio una profecía y dice, porque vendrán tiempos cuando aquellas, dice, aquellas mujeres dirán, bienaventurados los senos que no dieron de mamar, bienaventuradas las mujeres que no tuvieron hijos. Hermano, ¿por qué dijo el Señor esta profecía? Por este tiempo que estamos viviendo, hermano. Porque quizás es mejor que una mujer no tenga ni nunca haya tenido hijos, a que ver que le quiten la vida a su hijo, hermano. Déjeme decirle que muchas madres les han asesinado a sus hijos, hermano. Muchas madres están llorando porque los hijos están perdidos en la droga, porque a su hijo lo acaban de condenar en prisión de por vida. Es duro para las madres ver eso, hermano. Pero yo quiero decirte, madre, si tú te encuentras en una situación de esta, quiero decirte que en Cristo hay esperanza. Cuando dicen, este se va a quedar de por vida en una prisión, pídele a Cristo que Él rompa esas cadenas. ¿Qué importa que pase todos los años que quieran una prisión, pero que sea libre de su alma?
que sea libre. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que hay dos caminos. Dice que el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la vida eterna y el camino de la condenación eterna. Hermano, yo sé que es difícil poder perdonar, pero aún te quiero decir algo. Si te arrancaron a un ser querido, a un hijo, a tu esposo, a un familiar, tú tienes que perdonar a esos asesinos. Porque dice la Biblia que el Señor Jesús perdonó a aquellos que lo estaban matando, a aquellos que lo estaban crucificando. El Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hay alguien que me está viendo en este canal de televisión, si hay alguien que solamente él sabe que ha cometido un asesinato y él piensa que nadie lo sabe, que nadie lo vio, aquel que está arriba te vio cuando tus manos derramaron esa sangre, pero él no te ha venido a condenar. Si tú cometiste un asesinato en lo secreto, confiésaselo al Señor esta noche y verás cómo te vas a sentir libre. Verás que el Señor va a perdonar tu pecado, va a perdonar tu maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, dice la Biblia que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo los últimos días, hermano. Los hijos se están rebelando contra los padres contra los hijos, hermano. Hay muerte por donde quiera, hermano. Hay muerte por donde quiera, hay llanto por donde quiera, hay angustia, hay hambre, hermano, hay terremotos en diferentes lugares. El Señor Jesucristo dijo que esto se iba a dar en los últimos días, hermano. La iglesia tiene que prepararse porque Cristo pronto viene, hermano. Si tú no sientes amor por tu hermano, si tú no sientes amor por tu prójimo, es momento de despojarte de las cosas de la carne y de empezar a amar a tu hermano. Empezar, hermano, a perdonar. Tú tienes que empezar a prepararte para irte con el Señor. Porque dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Él viene por una iglesia santa, hermano. ¿Qué pide el Señor de nosotros, hermano? Hacer justicia, hermano. Amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios, amados hermanos. Ya no es tiempo de dormir, hermano. Yo traía parálisis en la mitad de mi cara. Hermano, yo venía 90 libras de peso, solo la ropa se veía que caminaba. Hermano, yo venía, hermano, muy enferma de los nervios, de ver todas las cosas que había pasado, hermano. Pero nunca le faltó alimento a mis hijos, nunca le faltó techo, nunca le faltó nada a mis hijos, amados hermanos, porque el Señor tiene cuidado de la viuda, el Señor tiene cuidado del huérfano, hermano, el Señor tiene cuidado de sus hijos, de su pueblo, hermano. El Señor dijo: no se turbe tu corazón. Si hay alguien con el corazón turbado, ahora, hermano, pídale perdón al Señor. Pídale perdón porque, hermano, cuando no creemos en Él, lo estamos haciendo mentiroso. Cuando estamos angustiados, hermano, estamos dudando del poder de Dios. Y el poder de Dios es real, hermano. El poder de Dios es real. Cuando el pueblo de Israel estaba, hermano, frente al mar, cuando ya no tenían ningún lugar por donde escapar del enemigo, dice que el Señor le dice a Moisés: ¿por qué te detiene? Dile a este pueblo que marche. Y el Señor le dice: paraos y esperad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, hermano. Aquel pueblo no tenía más para dónde ir, para dónde moverse. Enfrente de ellos estaba el mar, pero allí el poder de Dios, hermano, abrió aquellas aguas, aleluya. Y el pueblo de Dios pudo pasar frente al enemigo. El enemigo cayó derrotado esa noche. El enemigo, hermano, cayó ahogado, aleluya. Pero el pueblo de Dios, hermano, pudo pasar aquella prueba. El pueblo de Dios pudo pasar, hermano, aquellas aguas que para ellos era imposible poder cruzar, hermano, pero el Señor pudo hacer eso, hermano. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche, aleluya. Hermano, aquel hermano que ha prometido que en todas estas cosas somos más que vencedores, hermano. Yo sé que cada uno de nosotros ha pasado un desierto tal vez muy grande, muy largo, hermano. Ha pasado un desierto, hermano. Quizá
tiene mucha sed, quizás siente que ya, hermano, el agua ya no está fluyendo en su vida. Quizás siente que ya tiene desánimo, que ya no puede seguir adelante. Pero déjame decirte que dice la Biblia que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea su nombre, aleluya. Nadie, hermano, puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alguien, hermano, me decía, hermana, yo me decía, ya no quiero, ya no puedo seguir en el evangelio. Y yo le digo, ¿por qué ya no puedes seguir en el evangelio? Y me dice, porque yo he traicionado a mi esposo, yo he engañado a mi esposo, ya no puedo vivir con él, ya no aguanto la angustia, me decía, que siento en mi corazón. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? Arrepiéntete de corazón y el Señor te perdona. Porque le decía yo, dice la Biblia, que si alguno ha pecado, pero si alguno se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Hermano, porque el Señor no nos ha mandado a condenar a nadie, sino que el Señor nos ha llamado, hermano, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hermano, y nosotros tenemos que tomar a todas aquellas ovejas, hermano, que están heridas, que están, hermano, cojas, que ya no pueden levantarlas, hermano, y vendar esas heridas con el amor que Cristo nos ha amado a nosotros, hermano. Amados hermanos, el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros, hermano. El Señor no quiere divisiones. Hay muchos pastores que dicen, yo no me llevo con ese pastor, yo no me llevo con esa iglesia, pero el Señor viene por una sola iglesia, por una iglesia que se ame, por una iglesia que esté en el mismo sentir, por una iglesia que esté unánime junta. Ahí la gloria de Dios se va a derramar como agua y va a cubrir toda la tierra, amados hermanos, aleluya. Esto no era parte del mensaje, hermano, pero el Señor está diciendo en esta noche, llamando a su pueblo a la unidad, hermano. Llamando, hermano, a su pueblo a que deje todas las indiferencias, hermano. Porque el Señor, hermano, a todos nos ha pagado el mismo precio, pagó por todos nosotros, hermano, aleluya. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor esta noche. Dile al Señor en esta noche que traiga paz a tu corazón. Todas las pruebas y las dificultades, todo el pasado que te está doliendo todavía en tu corazón, tienes que dejar atrás ese pasado. Tienes que saber que en todo hay un propósito de Dios para tu vida. Tienes que saber, aún si perdiste a un ser muy amado, tienes que saber que con un propósito, porque la Biblia dice, amados hermanos, aleluya, que todos nosotros que hemos sido escogidos de Dios, dice que con un propósito el Señor, hermano, nos ha llamado. Y dice que en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores, amados hermanos. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, hermano, son principios de dolores. Madre llorando, hermano. Hijos perdidos, hermano, aleluya. Pero el Señor ahora ha venido a traer una palabra y a decirte que no temas en nada lo que vas a padecer, porque el Señor nos va a librar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, aleluya. El Señor muy pronto viene a las nubes a levantar una iglesia, aleluya, que se haya preparado, una iglesia, amados hermanos, aleluya, que esté esperando a su Rey. Abra su boca y dele la gloria al Señor esta noche. Abra su boca y dígale al Señor, aleluya, que este es el momento, amados hermanos, que empecemos a poner nuestra fe en el Señor, aleluya. Él hizo una pregunta y dijo que cuando Él viniera, si hallaría fe en la tierra, aleluya. Pero esa fe es la que nos va a mantener hasta que el Señor venga, bendito sea su nombre. Cierra tus ojos, amado hermano, y comienza a contemplar al pueblo de Israel cuando estaba al frente de aquel mar. Cuando todos los ejércitos del faraón estaban viniendo, aleluya, aquellos carruajes, aquellos hombres armados estaban viniendo en contra del pueblo de Israel. Ellos no sabían a dónde ir. Ellos miraban solamente un inmenso mar, un furioso mar, y ellos decían, ¿y ahora qué hacemos? Pero el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, abre el mar para que su pueblo pase, aleluya. Y esta noche el Señor va a abrir el mar para que tú lo puedas cruzar.
noche se acaba tu desierto. Esta noche el Señor te dice que has pasado un desierto, pero que adelante te dice que hay un oasis, que hay unas palmeras, aleluya, porque Él ha dicho: yo soy tu pastor. Él ha dicho que nos va a pastorear en medio de aguas de vida, aleluya, bendito sea su nombre. Dice que en aguas de delicados pastos, dice que nos pastoreará, hermano. En lugares de delicados pastos, ahí te va a pastorear el Señor. Yo quiero que si tú te has sentido desanimado, que si tú has sentido que ya no puedes con esa carga, con esa prueba, yo quiero que pases al frente esta noche. Yo quiero decirte que al mismo que me ha fortalecido, Él te quiere fortalecer esta noche, aleluya. Si tú sientes que en tu lámpara el aceite ya se está secando, si tú sientes que aquel fuego ya no está en tu corazón, pasan esta noche, porque el Señor quiere derramar vino nuevo. El Señor quiere derramar un nuevo aceite en tu vida, aleluya. Despójate de esa carga, despójate de esa enfermedad y ven ahora al frente, porque vamos a orar. El pastor y la pastora van a estar ministrando tu vida. Yo quiero que pases al frente esta noche, porque el Señor quiere romper cadenas. El Señor dice que hay mucho pueblo que está oprimido, pero ahora el Señor va a romper cadenas. Ahora el Señor dice que Él ha estado hablando a muchas vidas y que ahora que pasen, el Señor va a hacer esas liberaciones, aleluya. Porque hay muchos que tienen amargura en su corazón, pero el Señor quiere sacar eso, porque el Señor te quiere dar cosas nuevas. El Señor quiere llenar tu corazón, aleluya. Él quiere poner su paz en tu corazón. Oh, yo voy a hacer una oración en este momento para todo aquel que me está viendo y quiera aceptar y recibir a Cristo como su Salvador. Yo quiero que en este momento abra su boca. Aquel pecado que ha cometido en oculto, el Señor ahora te perdona. El Señor ahora te perdona, aleluya. Si crees en Él, sea el pecado que hayas cometido, el Señor te va a perdonar esta noche, aleluya. Solo dile en este momento, confiesa que eres un pecador. Confiesa que eres un pecador, pero dile que tú crees que Él vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario y que Él te perdona. Dile que tú quieres que Él escriba tu nombre en el libro de la vida, aleluya. Pídele perdón por tus pecados y el Señor estará sanando, estará perdonando esta noche. Padre que estás en el cielo, yo te pido en este momento, Señor, toda aquella persona que está, Señor, escuchando esta palabra, Dios, todo aquel corazón que tú hayas tocado esta noche, Señor, toda aquella persona que esté hundida en el adulterio, en la fornicación, en los pecados, Señor amado, aleluya, todo aquel que esté perdido en la droga, Señor, todo aquel matrimonio que está a punto de divorciarse, hoy yo te pido en este momento que tú traigas restauración, que tú traigas sanidad, Señor eterno. Padre, el enemigo ha venido a destruir a la familia, pero tú has venido, Señor amado, para derrotar todas las obras del maligno. Y ahora yo te pido, Señor, que llegues a esos hogares, Señor, donde está faltando el trabajo, que llegues a esa casa, Señor, donde es que está aquel hombre, padre de familia, metido en el vicio, Señor, del alcohol, donde está aquel hombre, Dios mío, aleluya, que está destruido por el vicio, Señor. Llega, Padre celestial, y sana, Señor amado, y liberta a los cautivos, Padre Santo. Llega, Señor, a la vida de aquel hermano que por mucho tiempo estuvo caminando en tu obra, Señor, pero que ahora se ha quedado, se ha detenido y ya no tiene fuerza para seguir adelante. Yo te pido que tú llegues, Señor, y pongas, Señor, un nuevo fuerza, Señor, en aquel corazón cansado, en aquel corazón abatido, Señor, que tu presencia llegue, Padre, a levantar a todo aquel que está caído, que está debilitado, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, ven tocando a tu pueblo, Señor, todo tu pueblo que se ha hecho presente esta noche, Padre amado. Yo te pido que tú renueves las fuerzas en este pueblo y que pongas fe en su corazón, Señor amado, que pongas una fe viva en su corazón, Señor eterno, aleluya, que quitemos, Señor, el amor de las cosas de aquí, de esta tierra, y que pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos, Señor amado. Todo aquel que trajo su ofrenda esta noche a este lugar donde se está predicando tu palabra, Señor, sea multiplicada esa ofrenda, Padre, porque tú no te quedas con
estés dudando, Señor, porque cuando tú pones algo en el corazón, hay que hacerlo, Señor eterno, aleluya, y tú vas a estar dando esa recompensa, Señor. Declaramos a todo aquel que no tiene trabajo, Señor. Declaramos un trabajo, Padre, para esa persona que está pidiendo trabajo, Señor. Declaramos, Señor, un trabajo para todo aquel que está desesperado y angustiado, Padre Santo. Declaramos un milagro, Señor, de sanidad para todo aquel que está enfermo, Señor, para todo aquel que está doliente, para todo aquel que está, Señor, deprimido, Padre. Mira cuánta gente deprimida, cuánta gente angustiada, Señor amado, aleluya. Llega tú, Señor, reprendiendo esa depresión, reprendiendo, Señor, esa angustia, esa desesperación, Señor. Aquel que está a punto de quitarse la vida, porque ya, Señor amado, ya no tiene para seguir viviendo, Padre. Llega, Señor, y reprende y ata ese espíritu de suicidio que quiere llevarse las almas al infierno. Llega a liberar, Señor eterno, poderoso, aquella vida, Señor amado, que está envuelta en la prostitución, Señor. Aquella vida que está perdida en esa prostitución. Llega y rescátala para la gloria de tu nombre, Señor eterno, aleluya. Padre celestial, aquel preso, Señor, aquel que está en una prisión, que está en una cárcel, llega, Señor, en este momento, diciéndole que aún hay esperanza para su vida, diciéndole que tú puedes, Señor, hacerlo libre, Padre. Lleva consuelo, Señor, a todo aquel que se encuentra en una prisión y a toda madre que está llorando, Señor amado, por su hijo, aquella madre que está llorando por su hija, Señor amado. Aquel enfermo que está a punto de morir en un hospital, que tu mano llegue y lo visite y lo toque, Señor amado. Que tu mano llegue, Padre celestial, aleluya, y se glorifique, Padre. Aquel que está a punto de morir y todavía no se le ha predicado esta palabra, dale otra oportunidad, Señor eterno, para que pueda tener vida eterna contigo, Señor amado, aleluya. Padre, muévete con poder en este pueblo, Señor. Sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, Padre. Sigue moviéndote en este lugar, avivando el fuego en cada corazón, avivando tu poder en cada vida, Señor. Avivando los dones en tu iglesia, Padre. Síguete moviendo en este lugar, Señor eterno. Muévete con poder, Padre Santo, aleluya. Por todas esas maravillas que has hecho, Señor, y que seguirás haciendo, Padre. Lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús, Señor, dándote las gracias, Padre, por todas aquellas maravillas que tú has hecho, Señor, en nuestra vida y que harás, Padre. Mira este varón que está aquí en el altar junto con su hijo, Señor amado. Yo pido que las ventanas de los cielos se abran sobre él, Señor, y sobre su casa, sobre su familia, Padre. Que las ventanas de los cielos se abran y comience a descender sobre él. Bendición hasta que sobre y abunde, Señor amado. Bendición espiritual, Señor. Que él y su casa puedan servirte a ti siempre, Señor. Y declarando, Padre, una bendición, Señor, económica sobre ellos, Padre Santo. Reprendemos al devorador, reprendemos a aquel que ha venido a tocar la finanza, Señor. Tu palabra dice, Señor, que aunque, Señor, la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, Señor, nosotros siempre nos alegraremos en ti, Padre. Todos aquellos que están siendo afectados por la crisis económica, Señor, eso se pueda romper en el nombre de Jesús, Padre. Padre, aunque así, Señor amado, esté cayendo, Señor eterno, poderoso, oh Dios amado, aquella aflicción, aquel llanto, aquel dolor por todos los lados, Señor, por todos los lugares, tu pueblo por fe vivirá, tu palabra dice, más el justo por la fe vivirá, Señor eterno. Declaramos bendición para tus hijos, Padre Santo, porque no llegará a nosotros, tu palabra dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti, no llegará. Señor amado, reprendemos al devorador de la finanza, aquel que ha estado, Señor amado, quitando, Señor, la bendición, aquel que ha estado, Señor, deteniendo el trabajo, deteniendo la bendición, Padre, fluye con poder, Señor amado, aleluya.
Reprende todos los gigantes que se encuentren en el camino, Señor. Y comienza a descender, Padre. Sobre todo llena tu pueblo con tu Espíritu Santo, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que si ese aceite nos falta, Señor, ahí, Padre, estamos terminados. Pero tú has prometido, Señor, en todo tiempo el Consolador estaría con nosotros. Tú has dicho que el Consolador estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Tú has enviado tu Espíritu Santo para llenarnos, Padre. Llena, Señor, a mis hermanos, Padre. Fortalece su vida, Señor. Fortalece su corazón. Fortalece su ser, Padre Santo. Aleluya, Padre. Levanta a tus hijos, Señor, esta noche, Padre. Cualquiera que sea la situación que ellos están pasando, Señor. Yo extiendo mi mano ahora, Señor, sobre ellos, Señor. Así como Moisés extendió aquella vara, Señor, y el mar se abrió, Padre. Yo extiendo mi mano, Señor, sobre ellos, Padre Santo, declarando bendición en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Así como ellos, Señor, necesitan, Padre, oh Dios, lo que ellos te están pidiendo, tú lo puedas hacer en este momento, Señor eterno. En el nombre de Jesús los bendigo esta noche. En el nombre de Jesús declaro que el devorador no tiene arte ni parte en su vida. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que la enfermedad ya quedó vencida en la cruz del Calvario, aleluya, porque Cristo pagó un precio, aleluya, del costado de él salió agua y sangre. Y en el nombre poderoso de Jesús yo declaro, Señor, un pueblo bendecido. Yo declaro un pueblo en victoria, Señor. El enemigo es mentiroso y quiere amedrentar a tu pueblo, Señor eterno, pero tú eres el que has dicho, Señor, que nunca nos vas a dejar y que nunca nos vas a desamparar, Dios eterno poderoso. Tú es el que dice en tu palabra, Señor, que tú das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tu palabra dice que los jóvenes se cansan, que los muchachos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, dice tu palabra. Levantarán las alas como de las del águila. Hermano, levanta tus manos y dale la gloria al Señor. Si tú tenías una enfermedad, tú declárate sano. Si tú tenías, aleluya, falta de trabajo, declárate en victoria ahora. Solo créelo en tu corazón, porque aquel que ha dicho que todo lo va a proveer, él no miente, él está con nosotros, aleluya. Yo alabo y glorifico su nombre esta noche, porque nunca me ha desamparado el Señor. Padre glorioso, yo bendigo a tu pueblo esta noche, Señor amado. Tu palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y nada me faltará, Señor amado, aleluya. Bendecimos este canal, Padre. Bendecimos a los pastores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ellos van a estar siempre erguidos como la palmera. Ellos van a estar siempre de pie, aunque vengan los vientos y los quieran agobiar, Señor. Yo declaro que tus siervos siempre van a estar erguidos como la palmera, Señor eterno. Y yo declaro que esto va para grande, esto va para grande, Señor amado. Declaramos cielos abiertos, Señor. Cielos abiertos sobre este canal de bendición, Padre, porque aquí, Señor amado, almas se están salvando, Señor eterno, almas se están salvando. Tú has visto el esfuerzo de ellos, Señor eterno, y tú le dijiste a Josué, Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, aleluya. También le dijiste, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que toda muralla se cae, que todo muro se cae en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos, Señor eterno, aleluya, que lo que tú has levantado nadie lo va a poder deshacer, Señor. Reprendemos al devorador, Señor, y declaramos, Padre, que se abren, Señor, esas cataratas de los cielos y empieza a fluir bendición aquí en este canal, Señor amado. Declaramos, Señor, que tú vas a tocar a todos los televidentes y vas a poner en el corazón de ellos, Señor, el estar enviando una ofrenda a este canal, Padre Santo, porque todo aquel que ofrende, Señor amado, no le va a faltar, Señor, no le va a faltar, sino que al contrario, le va a sobreabundar la bendición, Señor eterno, poderoso. Todo es por la causa de Jesucristo. Nadie se está lucrando aquí, Señor. Nadie está pidiendo dinero, Señor. Solamente, Padre, en vano, Señor amado, sino que es para tu obra, para tu causa, Señor eterno.
Y tu palabra dice que todo aquel, Señor, que da, Señor eterno, aún lo que no tiene, Señor amado, se le dará mucho más, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Llena tu pueblo, Padre, llénalo, Señor. Llénalo, Dios amado. Yo no sé, Señor amado, cuál es la necesidad, Padre, pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, alzo mi mano, Señor, sobre tu sierva, Padre, declarando, Señor amado, nueva fuerza en su vida, Padre, declarando, Señor eterno, que tú nos llevas de gloria en gloria, Señor, declarando que todo espíritu inmundo de enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús, declarando, Señor amado, que las ventanas de los cielos se abren, Señor, sobre ella, Padre, aleluya, y que tú vas a derramar esa bendición hasta que sobre y abunde, Padre. Llena estas manos, Señor, llénalas con tu poder, en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, mujer, aleluya, porque el Dios al cual tú has clamado, ese Dios dice, no te ha dejado, clama a mí y yo te responderé. Ese es el Dios de tu, aleluya, de tu salvación, el Dios que no te va a dejar ni te va a desamparar. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, nueva fuerza, Señor eterno, vino nuevo aceite fresco sobre esta vida, Padre Santo. Muévete con poder en su vida, en el nombre de Jesús. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, venga cubriendo este lugar, Padre, venga cubriendo esta vida, Señor, de la colonia de su cabeza a la planta de los pies, en el nombre poderoso de Jesús. Ministra, Padre Santo, ministra, Señor, a tu sierva, Padre amado, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Un toque especial del Espíritu Santo venga sobre ella, moviéndose, cayendo con poder de lo alto, Señor amado, aleluya. Padre celestial, muévete en esta hora, Señor amado. Oh, Dios amado, la respuesta viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. La respuesta, Señor amado, no viene del hombre, no viene del hombre, pero viene de ti, Señor amado, poderoso, aleluya. Todo aquel que cree, todo aquel que cree, Señor, lo recibe, Padre, por muy imposible que lo vea, Señor, pero todo aquel que cree en ti no va a ser avergonzado, Señor eterno, no va a ser avergonzado, Padre, y con sus ojos verá, Señor amado, la salvación que tú harás, Señor, con ella y con su casa, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Hay un fuego glorioso que se está moviendo, aleluya, hay un fuego glorioso, aleluya. Dale la gloria al Señor y llénate, llénate de esa gloriosa presencia, aleluya, llénate de esa gloriosa presencia. Allá estaban todos, aleluya, unánimes y juntos en el aposento alto, cuando llegó un viento recio y comienza a soplar, y aquellos fueron llenos del Espíritu Santo, y aquella boca se abría para hablar las maravillas del Dios Altísimo, y aquellas lenguas, aleluya, repartidas como lenguas de fuego, comenzaron a fluir en aquel lugar. Oh, Señor, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, aleluya. Oh, bendigo su nombre en esta noche, aleluya. Declaramos las bendiciones del Dios Altísimo. Mi alma te alaba, Señor, mi alma alaba tu nombre. Si no hubiera sido por ti, Señor, ¿dónde estaríamos, Dios? ¿Dónde estaríamos, Señor? Pero tú nos rescataste, nos redimiste, Señor, nos diste libertad, Señor amado, y ahora podemos decir que somos libres en tu presencia, Señor. Te alabamos esta noche porque creemos, Señor, que el Dios de lo imposible, Señor, está llegando. ¿Dónde está aquella mujer atribulada, Señor? Aquella mujer que no tiene para pagar su renta, que no tiene para darle de comer a sus hijos. Ahí está llegando el Todopoderoso y está tocando, aleluya. Oh, Señor, tú eres el que provee, Padre Celestial. Ahí está llegando tú, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Visita, Señor, visita todo el Valle Central. Enciende, Señor, el fuego en este lugar, Padre Santo. Añade a este lugar todos aquellos que han de ser salvos, Señor. Bendice a los pastores, Señor, que están alrededor de aquí, Padre Santo. Aquellos que están ministrando tu nombre, Señor, aleluya. Padre, bendice, Señor, en el nombre de Jesús esta noche, Dios.
Gracias, Padre, por esta bendición grande que nos estás dando esta noche. Gracias por esta bendición preciosa que nos estás dando, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Señor. Tu palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Mira cuántas almas, Señor, con necesidad de ti, Padre Santo. Llega, Señor, y tócalos y visítalos, Señor. Y que no salgan de aquí como vinieron, Padre. Que no sea igual su vida, Señor. Que haya un cambio, Señor amado. Que tu Espíritu Santo visite su vida. Que tu Espíritu Santo toque, Señor, lo profundo.